Bienvenidas a una edición más de Play Planet. Hoy os mostramos un juego tradicional africano, el yoté. El yoté se originó en las tribus de pastores nómadas de Mali, Senegal y Burkina Faso, y se juega en toda el África Occidental. En Senegal se convirtió en un verbo, yotar, que significa tomar. Es un juego tradicional muy parecido a las damas europeas. Se juega en un tablero con 30 espacios, y el juego consiste en comerse las fichas de la persona contraria. Ha sido un juego muy extendido, ya que se podía jugar escarbando hoyos en la propia tierra y utilizando piedras y palos como fichas. Para jugar al yoté solo vamos a necesitar dibujar una cuadrícula en un folio pegándola en nuestra cartulina. Utilizaremos una regla, un lápiz, un rotulador para remarcar las líneas y el pegamento. Vamos a dibujar una cuadrícula de 6x5. Esta sería nuestra cuadrícula. Como veis, hemos hecho 6x5 y los cuadrados son iguales. En este caso he utilizado una medida de 4x4. Ya tenemos nuestro tablero, así que ahora vamos a ver cómo se juega. Lo primero que necesitamos es tener dos fichas diferenciadas. En este caso he utilizado monedas de 5 céntimos y monedas de 10 céntimos para que se diferencien los colores. Cada persona que vaya a jugar necesita un total de 12 fichas, porque vamos a tener 24 fichas. Para comenzar a jugar, lo que debemos hacer lo primero es colocar una ficha. Entonces, cada persona puede colocar una ficha en el lugar del tablero que desee. Y después, en cada turno, lo que podremos hacer será o mover nuestras fichas siempre en horizontal o en vertical, nunca vamos a poder mover en diagonal en el yoté, o colocar una nueva ficha. Entonces, por ejemplo, yo aquí coloco una nueva ficha y esta persona coloca otra, y así se seguiría haciendo sucesivamente. El objetivo del juego, al igual que en las damas, es comerse las fichas de la otra persona. Entonces, para saber cómo se come, lo único que tenemos que saber es que podemos saltar las fichas cuando haya un hueco en la siguiente ficha. Entonces, por ejemplo, aquí puedo saltar y esta persona se comería esta ficha. Algo que tiene el yoté es que una vez que te comes una de las fichas, puedes automáticamente comerte otra quitándola directamente del tablero, escogiendo la que queramos. Entonces, en este caso, se retiraría esta y esta persona ya tendría estas dos que habría ganado. Y el juego continuaría, pues, colocándose una ficha cada persona donde quisiera. Y aquí, por ejemplo, pues podría comer de nuevo. Entonces, retiraría esta ficha y otra del tablero. Para recordar algunas cosas a la hora de jugar, es simplemente que, por ejemplo, aquí que ya hemos avanzado, no se podría nunca comer en diagonal las fichas. Y otra cosa que, por ejemplo, no se puede hacer sería comerse esta ficha, que en este caso sería para esta persona, y además retiramos una ficha que queramos del tablero, pero no podríamos hacer un segundo salto seguido. Solo podemos hacer un salto en cada turno.